que soy más clara y más incisiva al presentarle mi relación, que nos lleva a un contexto aparentemente muy diferente del amplio panorama, así como de la cuestión planteada en estos dos días intensos y estimulantes. El centro de mi comunicación está el entrelazamiento de la escritura familiar con la escritura económica, la creación y el mantenimiento de redes parentales, en particular de la hermandad, que nosotros en Italia ahora llamamos sororità, ¿no? La relación entre hermanas, de tramas económica, política y culturales, en un caso particular de fuente, la de la correspondencia de dos mujeres que yo definisco agentes económicas, de la baja edad media. Pero antes de entrar en el mérito de la correspondencia entre esas dos mujeres, me gustaría señalar que los estudios sobre la epistolaridad femenina relacionada con el mundo económico son muy raros. Hay muy poca edición de carta. Bueno, las dos más famosas son la de Alessandra Macigni Stozzi y la lettera de Margherita Datini a su querido Francesco. Però, antes de venire qui, giusto per ver si mi había perdido algo en la bibliografía recién pubblicata los últimos años, he preguntato a gente che sta relacionata con l'Archivio Datini de Prato, a Angela Orlandi, mi ha detto che, per esempio, nell'Archivio Datini hay varias, no son miles, però, si llegamos carta de mujeres que se relaciona con l'azienda, con la società di Francesco Marco Datini. Y otro amigo que está haciendo la edición de cartas de APA Acciaiuoli Bontelmonti, que es la hermana de Francesco Acciaiuoli, que es un personaje muy importante para secretario de la reina de Napoli en el siglo XIV. Y entonces, buscando, se encuentran cartas de mujeres inéditas que todavía están conservadas en los archivos italianos. Y otro estudio que más o menos toca el tema de mujeres relacionadas con el mundo mercantil, hay algunos artículos de Tiziana Plebani y otros de incursiones de Lamiglio en su libro Gobernare l'alfabeto, donde ella hace varias incursiones en el archivo Medici, en el archivo Datini. Pero bueno, vamos a las cartas de la semana catalana. Esas cartas yo las descubrí hace unos años, al comienzo de mi investigación en Barcelona, en los archivos catalanes. Y no es casual que esa documentación proceda de un archivo familiar de comerciantes catalanos, que más tarde se convirtieron en nobles, la familia Requesens. Desde el 1976 l'archivio era depositato nel centro Borjas, gestionato por los jesuitas fuera de Barcelona, en San Cugat del Vallès, y solo desde el 2011 se depositó nell'Archivio Nacional de Cataluña, donde está ahora. El conjunto documental de la familia Requesens incluye también el archivo de la familia Sabastia, un fondo compuesto de pergaminos, libros de contabilidad y papel suelto. Abro una paréntesis, este fondo fue en parte estudiado por Mario del Treppo en su obra, bueno, que para nosotros que hacemos esto, I mercanti catalani e la corona de Aragón, y él me confesó después, fue mi maestro en la universidad, que él estaban ahí los libros de Caterina Lulde, la mujer de Joan Sabastida, pero ni lo miró porque miraba otros libros de contabilidad de los hombres de la compañía y no se fijó que había libro de una mujer. Y entre estos papeles sueltos, que es una parte del fondo Sabastia, se han encontrado las 36 cartas enviadas a Caterina Lulde y Sabastia, viuda de Joan Sabastia. Y en esta carpeta se incluyen también las 5 cartas escritas por su hermana Joana, residente en Barcelona, que da una sola carta de Caterina, porque es su archivo, el archivo que ella recibe, entonces, bueno, no sé por qué se ha conservado esta, pero una carta de Caterina del 1478 a la hermana y algunas minutas de la misma Caterina Lulde. Estas cartas, escritas por su secretario en primer lugar, permiten analizar la personalidad de las dos mujeres catalanas, su relación de sororidad, la costumbre relacionada con la familia, diferentes aspectos sociales, la red de relaciones amistosas, económicas y políticas que fueron capaces de crear, mantener y gestionar en su realidad tan diferente como eran la ciudad de Siracusa y Barcelona en la segunda mitad del siglo XV. Todas las cartas hacen referencia a los años siguientes a la muerte del marido de Caterina, que se muere al final del 1471. Empieza en el 1474 y termina en el 1496. Y son solo una pequeña parte de un epistolario seguramente más amplio e intenso entre Caterina y los miembros de la familia catalana, y también con otros varios personajes de su entourage, como se puede apreciar en las numerosas referencias a otras cartas perdidas y nunca recibidas.
La relación epistolar entre las dos hermanas se desarrolla, como he dicho, entre Barcelona, Sicilia y en particular en el castillo de Brúcoli, que lo he puesto porque es un lugar muy bonito que está en la Sicilia orientale. Y donde Caterina a menudo permanecía, no solo en calidad de castellana, sino también para controlar mejor las actividades de uno de los caricatori, que nosotros llamamos así, que sería muelles de carga de grano más importante de la Val di Noto. En la carta Joanna y Caterina Lulli se comunicano todo tipo di informazioni, se intercambia notizie sobre il patrimonio familiare, sobre la importante estrategia matrimoniale, sobre la persona del suo entorno, con il deseo di mantenere viva la relazione affettiva e solidaria del tejido familiare, luchando contro la distanza e la falta di informazioni. Chi erano Caterina e Joanna? La dos hermanas eran hijas de Joan Caballero y Armer Mayor del Rey y de Isabel Gualdes y Pastor, ciudadano de Barcelona desde varias generaciones. Sus hermanos eran otros conocidos personajes, como Romeo Joan, consejero de la ciudad, caballero que vivió entre Nápoles y Siracusa y que fue lugarteniente del virrey de Calabria, Pere, presente también en el reino de Nápoles, y Fran, y en fin la hermana Joanna, que después se casará con Pere Lulli Targa, otro noto mercader de la Corona de Aragona. Vivían las dos en el barrio de la Ribera, que era el lugar de las principales actividades económicas de la ciudad en el siglo XV. Sabemos también que frecuentaban la iglesia de Santa María del Mar. Y respetando la tendencia a contraer matrimonio dentro del propio grupo, Joanna se casa, como he dicho, con Pere Lulliga y Tárrega, noto mercader, y Caterina se casa alrededor de 1460 con el mercader y funzionario del reino, Joan Sabassida, y se traslada después en Sicilia, a Siracusa, seguendo il marito che aveva sido per seconda vez nombrato presidente della Camera della Reina di Sicilia. Bueno, este es el mapa para tener un poco la situación de la, porque las cartas viajan con las galeras, entonces salían las galeras de Sicilia y llegaban a Barcelona, y hay algunas que se pierden, otras que llegan. Y bueno, se casa con Joan Sabassida y de este matrimonio nacieron cuatro hijos: Joan Ostarric, que llegará a ser el gobernador del Comtat de Rosselló y Cerdaña, y se casará con Joanna Montburri; Joanna Bastida, que se casará en 1478 con el famoso embajador del rey Guglielmo de San Clement; Eleonora, esposa de Dimes de Requesens; y Sicilia, esposa de Bernard de Rocabertí. Hasta la muerte del marido, como hemos dicho, en 1471, la vida de esta mujer se desarrolla probablemente sin grande preocupación, excepto aquella relacionada con la tarea de una mujer de un caballero, funcionario del reino y emprendedor económico en una familia del siglo XV. Pero a la muerte, y ella es copartícipe ya en este momento, como cuentan los libros de contabilidad del marido, de toda la gestión de los bienes familiares. Pero con la muerte del esposo pasa a ser la verdadera protagonista y administradora de los bienes y de las actividades del marido, con toda la suplicación y responsabilidad que son necesarias para la dirección de una empresa y la gestión de los bienes inmuebles en Cataluña. Podemos suponer que Caterina vuelve a vivir a Barcelona en 1482, porque de hecho uno de los libros de contabilidad, de su libro de contabilidad, empieza la contabilidad en moneda catalana, en onza y en sueldos y también aparece en las cuentas no de la casa de Siciliana, ma de la casa de Barcelona. Bueno, no voy a trattenerme sobre la educación y la formación de Caterina, porque ya hemos visto un poco el mismo recorrido que hacen todas las mujeres más o menos del siglo XV, sea de la nobleza, sea del mundo mercantil. Lo único que puedo subrayar es que, por ejemplo, en un libro de contabilidad, Caterina apunta un asiento de una spesa para que la hija aprenda a escribir y a llevar la contabilidad. Entonces ahí somos testigos de una transmisión de saberes que viene dentro de la familia y con una finalidad más, bien precisa. Hay una diferencia en el recorrido educativo de los hijos de Caterina, porque, por ejemplo, hay un asiento que dice: al hijo a Blasco, he pagado a Blasco de Alfonso, mestre que muestra a leer a mo figlio Starric, y también otro maestro que le enseña a danzar. Mientras esta noticia no la encontraba para las mujeres, la encontraba solo para que aprenda la contabilidad. Y justo en un asiento hay también una noticia que dice: hemos comprado dos cuadernos que sirven para la hija Bastida para llevar la contabilidad de una casa que ellos tienen en Sicilia.
Però il testimonio principale che dimostra questo aspetto importante della formazione di Caterina e poi di Susica è la unica carta inviata alla hermana Barcellona, conservata, di questa non tengo foto, perché quando io hice la tesi e lavoravo su questo archivio non esisteva la foto digitale, hice alcuna después, però quando volví a Barcellona, giusto l'archivio lo stavano trasladando all'Archivo Nazionale di Catalunya, e entonces non la puedo enseñar, però bueno, mi riservo di ir otra vez all'archivio, además perché in questo congresso mi ha... Bueno, podía haber tratado, pero no lo había pensado y lo confesso, también las cartas que después las hijas, una de las hijas que se queda en Sicilia escribe a la madre. Entonces hay dos generaciones, ¿no? las hermanas y después las hijas y la sobrina que se escriben entre ellas. Y no lo había pensado porque yo entonces me concentré en la figura de Caterina y de Joanna y ahora justo me ha surgido esta otra posibilidad. Bueno, en esta carta... conservata con tutta la demás, scritta por el secretario Andreu de Vera e firmata por ella misma, se deduce un livello poco elevato di pratica scrittoria, però sicuramente una muy alta comprensione di aquel léxico usato al tempo dei mercanti, come decía Branca, e profondo sentito di responsabilità e di comprensione della realtà e dell'epoca in cui vivia. Questa unica carta autografa di Caterina è un verdadero trattato di mentalità mercantile, di pragmatismo femminino, che si muove entre l'azione dell'ombra e l'azione di Dios. Caterina, desde la primera línea, se enfrenta a uno de los numerosos problemas financieros que en aquel momento tiene necesidad de resolver y que quiere dar a conocer a la hermana para salvaguardar sus intereses en Cataluña. Bueno, esta era la condición de cuando yo me encontré el archivo, era en carpeta con este tipo de indicaciones archivísticas. Y esta, bueno, son las cartas de Joanna que había fotografado. Bueno, en la carta de Caterina, vamos adelante, aquí, como hemos dicho, bueno, se trata de una, en la primera parte de la carta ella habla de este acuerdo que intenta cerrar con el conde de Cardona, para varios asuntos que se habían quedado pendientes económico de la gestión del marido. Aquí tenéis todo el texto en catalán, que no vamos a leer, pero bueno, y porque es demasiado largo, pero aquí ya podéis notar toda la seguridad y cómo ella se mueve en este mundo documental, y las relaciones que ella quiere mantener, llevar adelante con el rey y con la reina, y vamos más adelante también con el consulado de los catalanes. Y después escribe a la hermana, siempre en esta misma parte, una lettera de 5 caras, enorme, donde habla de todo, bueno, ya veremos. Y después pone, yo tengo firme opinión que el dice ilustre conte, por al presente, él no fará demanda ninguna, empero si pur o fea, yo os demando, en gracia, señora germana, que estiu ben attenta en forma que no spregiudine en cosa alguna. Ella se refiere a la hermana, que está en Barcelona, entonces todo lo que es la gestión de estas affair, de estos problemas que tiene con el conte de Cardona, se van a discutir en la corte de Barcelona, y ahí pide la intervención de la hermana y de hombre de confianza de la familia. Como especifica más adelante. En la misma carta hay noticias que recuerdan una situación precaria de la familia, y aquí lo pone, bueno, explica todos los otros asuntos que están pendientes, a ver, no, lo he puesto aquí. Y también la posibilidad de presentar los documentos a la... No, ella pide la copia de los documentos al consulado de los catalanes en Siracusa para enviarlo después a la hermana a Barcelona. Es que son larguísimas. No he pensado dar la transcripción, pero aquí la tenéis. Bueno, en esta primera parte también de la carta termina todas las obras dite escritura votramet dins una cachetta per man de Mosén Villanova. Rebute que le habrá osprec que me doneo aviso. Entonces ella dice, de toda esa documentación que te estoy hablando en la carta, te voy a enviar una copia a través, con una caja, a través de un hombre de confianza que es este Mosén Villanova, que como hablamos antes, como en las cortes y en la familia de la nobleza italiana y castellana, también en la familia de los mercaderes hay una familia amplia, que no se reduce a los familiares, más hay personas de confianza, esclavos, servidoras, y uno de estos es Villanova,
que es el hombre de confianza que se mueve entre Sicilia y Barcelona para llevar todas las cartas de Caterina y los documentos a Barcelona. Se deduce desde la primera parte de la carta que ella misma es el artífice de todos estos trámites para cobrar los débitos y los asuntos pendientes con la muerte del marido se podrían perder en detrimento de los asuntos de negocio familiar. Caterina conoce bien la vía de comunicación del mundo mercantil que utiliza para la correspondencia con los familiares residentes en Barcelona. En caso importante como la trasmisión de documento auténtico, usa persona de la familia. El mismo nivel de comunicación claro, eficaz y casi perentorio, ella lo emplea en otros dos casos de cobro de pago, con anotaciones precisas sobre los personajes y sobre los actos necesarios para defenderse de las absurdas pretensiones y peticiones que no correspondían a la verdad. En la misma carta se añade en alguna noticia que recuerda el momento de situación económica precaria de la familia y que se refleja en dos notas muy reservadas. Y aquí, aquí hay, pide, por ejemplo, la mediación de la hermana a los hermanos, siempre por relaciones relacionadas con el dinero. Y aquí explica, dice, molto stink meravigliata, como dijo que los ensal de Mallorca y de Minorca, que ahí hay un agujero en la carta, no paguen. Volía saber la causa, porque en tiempo de guerra han pagado y ahora, que son en buena pau y tranquilidad, no vuole pagar. Stink, así un poco sorpresa. Y os demando gracia y parleo al señor José Francisco Borqué, lo cual es aquí, según el mio escrito, y será necesaria alguna provisión de la maestad, lo dit Mosè Francesco, vos y endresará por amor mío de mos figlio, los cuales te tanta comendación como si fuese en su. Aquí también resalta otro valor del mundo mercantil, ¿no? Que es la amistad entre ellos y la confianza que ellos reponen en personas, ¿no? Que es un clásico de todo aquí. Y como os digo, la carta es muy larga y hay también... Por ejemplo, parte que riguarda otro asunto comercial, ella explica, dice, yo soy estada pagada al cambio de 163 onzas por parte, entonces, del cambio de las monedas en el momento en que ella escribe la carta. Se cuentan también la noticia de la pérdida, por ejemplo, de una carga de piel que tenía que llegar con la galera del conte de Cardona, y ella dice però della quale llega un solo drap burrell utilizzato per imballare la piel. Alla gestione di altri ingressi finanziari stanno dedicati su alcune singolare linee della scarta che non permettono di conoscere altra importante voce dell'economia familiare e del mismo tempo illustrare le due principali valori della mentalità mercantile come l'amistà e la confianza in persona, lo che abbiamo visto antes. Pero la parte más, también más larga, que son las razones de familia, y aquí pone, tres giorni rebuto letra del señor José Luis, nuestro germano, fetta en Nápoles, donde me dice que la maestad del rey Fernando le ha donado licencia para venir aquí, y fer notes y donar cumplimiento al seu buen matrimonio. Y sigue. Esta es la parte que se refiere a la boda del hermano Luis con Castellana Bernigalli, otra familia de mercaderes asentada en Sicilia. Mientras la segunda parte que se refiere a las razones de la familia es la descripción de toda la negociación del matrimonio de la hija. Y es una parte también larguísima, son dos caras de dos hojas, y aquí podéis ver toda la tratativa que hace con el conde de Cardona y de Prades para el matrimonio de la hija, con Guillem de San Clement, que antes de la muerte del marido, habían pactado una dote de 10.000 florín, y después ella consigue y explica a su hermana cómo ha conseguido en la carta reducir la dote. Y está toda la descripción de cómo ha llegado, explicando que ella ya no tiene todo el dinero que tenía cuando estaba vivo el marido y que entonces eso tiene que reducir y lo consigue. Entonces está muy contenta de haber conseguido rebajar la dote con toda su tratativa, porque Guillem de San Clemente y el conde de Cardona se van a visitarla y explica todo este trámite. Y vamos a pasar a las cartas que son más numerosas. Esta era la única carta suya que escribe, mientras hay cinco cartas de la hermana que le envía a Sicilia. Y en estas cartas,
non sono molto facili da decifrare perché contiene los antecedentes de aquella escrita comentada en las cartas enviadas de Sicilia, que nosotros no tenemos. De hecho, estos documentos son incluidos entre el abril y el julio del 1475. Y por la pérdida de la carta anterior y posterior, el epistolario se abre en medio de una serie de vicisitudines de esta familia. Y no ha sido fácil moverse entre esta tanta noticia que Joanna Lull intenta comunicar a la hermana, dado que en algunos casos ella usa un registro demasiado colocual y familiar. Caterina es mucho más, entre comillas, diplomática, mientras la hermana es mucho más suelta, más confidencial. Y da por conocido una serie de informaciones que nosotros desconocemos, pero al mismo tiempo todo esto releva una relación muy intensa, personal y de una intimidad muy cercana. La primera noticia que se deduce es la dificultad para mantener un intercambio epistolar entre las dos. De hecho, Joanna se apresta a responder inmediatamente a las dos cartas que recibe en el mes de abril del 1475, porque el recorrido de las cartas es diferente, entonces pueden llegar juntas dos cartas que habían salido en dos temporadas diferentes. Y Joanna cuenta que las cartas le fueron entregadas por el señor embajador Fra Luis Joan, junto con un memorial, redactado por la misma Caterina el 29 de noviembre de 1474. Estas cartas recogían todas las indicaciones y explicaciones que el mismo embajador tendría que dar a la reina para resolver varias cuestiones relativas a la herencia del marido. En primer lugar, se pedía la intervención regia ante el gobernador de la Cámara de la Reina en Siracusa, Joan de Cardenas, para nombrar un sustituto porque Caterina, un sustituto de Caterina en la cancellería en la castellanía de Brugole, durante el periodo de su ausencia, porque ella tenía con urgencia irse a Barcelona. La intervención regia se pide también en relación a Cardenas para que respete el privilegio concedido a los herederos de Sabastía de extraer liberamente 1000 tratas de trigo cada año desde el cargador de Brugole y para que devuelva el valor del trigo que no había sido sacado en los últimos años a causa de una injusta prohibición del gobernador. Cuando Caterina se queda viuda, tiene muchísimo problema con todos los otros funcionarios de la Cámara Regional que le prohibían, por ejemplo, sacar el trigo que le había prometido el rey. Se suplica además a la reina para que imponga al mismo Cardenas la restitución de dinero adelantado por el marido de Caterina para la construcción de un barbacán alrededor del castillo de Brugole, necesario para la defensa del puerto y para que obligue a Joan de Brunetta a pagar un debito de 6 onzas a Caterina. A todas estas peticiones, Joanna responde con dos cartas dell'abril del 1475 que resultan críptica y donde ella, Joanna, denuncia la falta de amigos amigos en la corte de Barcellona en un momento tan delicado para la situación económica de la familia, pero declarando plena confianza en la mediación del embajador. Y aquí tenemos la parte donde ella dice que tiene appunto confianza en el embajador Luis Joan. Sigue, frase donde se explica la modalidad establecida para pagar la misión diplomática del fraile, y aquí la puedo poner. Y la misión del embajador prevé también un regalo de cristal veneciano. Sabemos que Siracusa es la grande colonia de los venecianos en la Sicilia orientale. Entonces Caterina compra cristal veneciano para enviar a la reina y aquí lo pone. Y después pero el cristal no llega a la reina y la hermana dice: vostro vide veneziano che per commissione vostra darì a frate Luis diendome che lo voleva presentare alla signora Reina per parte vostra, ha fatto lo contrario e l'ha donato all'arcivescovo di Toledo. Entonces también le dice cómo están las cosas. Y entre toda la noticia hay también información relativa a la modalidad aplicada en varios asuntos, porque Joanna en Barcelona gestiona también asuntos de los hermanos y en las cartas de Caterina ella explica que está haciendo también los trámites para estas cosas. Y hay informaciones tipo esta que dice la verdad que Pescaura de la Morte, cioè la peste que está en Valencia,
los mercaderes son fuera y no hay oportunidad de persona fiada que prenderá los dineros ahí. De la feina de Mosè Mayor, vos aviso que no puedo hacer res a la presente. Y así dice, la una es que él no ha arribado, ni sabemos cuándo llegará a Valencia, porque a Valencia se muere y no tengo forma de poder far procura allá por proseguir el trabajo, porque a causa de la muerte todos los hombres son fuera. Y dice, os avisaré cuando tendré la oportunidad de hacerlo. Entonces ellas son plenamente capaces de gestionar y de moverse en este mundo mercantil que hasta bueno, unos años era, la historiografía decía que era prettamente masculino. Y la última parte, para acabar, es que hay también anotaciones, como hemos dicho antes, de las costumbres y de la moda, y Joanna envía un par de borsaguí de su madre, serían unos zapatos, que usei molto así por esta gente giovane, ¿no? Y hay diferencia de moda entre los jóvenes y los viejos, ¿no? Dice, envío estas nuevas piezas de la... para decirse que son nuevas. Y así, mientras que a la hermana, porque entre, bueno, no he hablado de todos los tráficos que se mueven entre Sicilia y Cataluña en esta empresa, porque Caterina envía de Sicilia a Barcelona trigo siciliano y esclavos que llegan de la costa de África y importa de Barcelona todos los tejidos que vende en Palermo, en Catania, en la otra parte de la ciudad con su. Y entonces en la última carta que Joanna le envía a Caterina dice «Estat dit que aquí habrán arrivado esclavi turque, demando vos gracia que si son por, si son per a servir». El, por vuestro, bueno, que me envíe alguna de esta joven que apreciaré mucho. Y así, Mateo, os prego que me transmitáis dos o tres piezas de cotón que sean buenos. También le pide el algodón bueno de Sicilia, que sería el algodón que llega también de Egipto, ¿no? Bueno, y vamos a las conclusiones. Bueno, estará una foto, imaginado, o sea, la foto del cuadro de Métisse para imaginar cómo. Y entonces, a través de esas correspondencias, instrumento de comunicación entre las dos hermanas catalanas, ha sido posible tener al final una serie de informaciones sobre la vida, la mentalidad y las actividades que permiten captar alguna consideración sobre este tipo de mujer. La primera es que probablemente, caso similar a lo de Caterina y de Joanna Lulli en la Barcelona del siglo, de la segunda mitad del siglo XV, no fueron tan raras como podría sugerir la falta de fuentes al respecto. De hecho, la maestría con que ambas mujeres se mueven en este mundo mercantil mediterráneo sin dejar nada al azar, presupone una tradición ya profundamente enraizada en la mentalidad femenina y, por lo tanto, una condición social y económica lograda no solo por un individuo, sino por una clase. Catalina, de hecho, no se improvisa como comerciante a la muerte de su marido, y eso también lo demuestran los cuatro libros de contabilidad a su nombre. Desde luego, ha recibido una buena formación en esta área, y esto lo admite implícitamente en una parte de la carta cuando pide consejo sobre la gestión de los ensayos de Mallorca y Menorca. Y dice, ahí quiero información porque ya no sé cuánto valen los ensales en Mallorca y en Menorca. Dice, puedo controlar todo, pero me falta esta información. Entonces ella misma dice, yo puedo controlar otro tipo de asuntos comerciales, pero esto en este momento me manca. También demuestra, a través de la solicitud de documento original en Barcelona y mediante el envío de copias de los actos auténticos sicilianos, tener un profundo conocimiento de la realidad jurídica en que se mueve. Sabe que es necesario, tanto para la actividad económica como para la vida pública y familiar, tener preparado todos los documentos relacionados a la propiedad y situación financiera. Esos son todos los elementos que, incluso en la Florencia del siglo XV, se evalúan como parte del saber del mundo mercantil, saber farmacerie, que me ha sugerido una comparación con la famosa Alessandra Strozzi. De hecho, ambas viudas llevan adelante un proyecto familiar entendido como la célula necesaria y constitutiva de la vida civil y política. Pero Caterina, a differenza di Alessandra, no se siente parte de la familia de su esposo. Su decisión de relacionarse con su propia familia no solo está dictada por una situación contingente, sino por una concepción diferente de las relaciones parentales. Ella siente pertenecer a una estructura familiar, a su estructura familiar. La profunda relación con otra mujer de su propia familia, la hermana, evidencia que comparte non solo una relación afectiva, sino también la actividad económica, la gestión de las propiedades, la pratica de mediación política y, en definitiva, una densa rede de lazo familiare, de amistad y de negocio. Grazie.